quienes desde nacionalismos excluyentes no entienden que la igualdad nos da fortaleza y quienes desde la derecha rancia de este país y de Andalucía creen que el autogobierno les ha impedido alcanzar la confianza de los ciudadanos, que es al final lo que no le perdonan a Andalucía, ¿verdad? Pues en medio hay un camino enorme, enorme para el entendimiento, para la igualdad, un camino enorme. Y los socialistas tenemos una fortaleza, que los socialistas vertebramos este país. Y lo vertebramos porque la única bandera que existe entre nosotros es la bandera de la igualdad. Y cuando uno defiende la bandera de la igualdad, nadie te puede arrastrar a otros debates que no son tuyos. Y yo defiendo como socialista andaluza que cuando un niño llega a la puerta de un colegio en Adra o en Puente Genil, tenga la misma educación que cuando llega en el Ferrol, en Tarragona o en el barrio de Salamanca, en todos los rincones de España. La misma educación de calidad, en valores, con posibilidades de dejarse que ganen su propio futuro. Y para los socialistas andaluces, igual que para el conjunto de los socialistas en toda España, nuestra bandera de la igualdad es la que nos permite defender que cuando alguien enferme en Vigo, en Burgos, en Valencia o en Cádiz, sea atendido de la misma manera, con la misma cartera de servicio y con grandísimos profesionales públicos. Eso es defender a España, eso es defender la igualdad, eso es defender a nuestro pueblo y eso es defender un país moderno, inclusivo, en derecho, que no deje que nadie se quede en el camino.